La primera cuestión, en mi opinión, se siguen riendo de la mayoría de los españoles. Sánchez celebra como un gran triunfo que valida su acción de gobierno que el bloque de su gobierno, Soy y Sumar, haya perdido 670.000 votos desde el 23 de julio en Cataluña y celebra como una derrota del independentismo que Junts haya subido 277.000 votos desde las elecciones generales en España. Lo segundo que veremos aparecer es la doctrina Sánchez. Poner sus intereses personales por encima de los intereses generales, mantener la inestabilidad en Cataluña y en España y ocultar sus pactos hasta después de las elecciones europeas, porque todo parece indicar no hará caso otra vez a lo que han dicho las urnas el pasado domingo en Cataluña. Para que haya una nueva etapa de verdad en Cataluña sería imprescindible una nueva etapa también en España, porque es imposible enterrar el proceso en Cataluña mientras se mantiene desde Moncloa. Queridos compañeros, el proceso no ha muerto, porque el Sanchismo lo necesita vivo para subsistir en la Moncloa.